Bueno, en el siguiente video vamos a explicar cuándo un casco es certificado o cuándo no. Bien, para no equivocarme en lo que vamos a decir, hemos hecho tipo con un machete, así que bueno, lo tenemos acá presente. Y bueno, yo más o menos igual, ya más o menos sé cómo es todo esto de las normativas. Así que bueno, pasaremos a explicarles dentro del intro y empezamos el video. Bueno, dentro de las normativas de los cascos encontramos las normativas SR2205, la SNEL y la DOT. Bueno, ¿para qué sirven estas certificaciones? Estas certificaciones nos ayudan a valorar la calidad de un casco, ya que estas certificaciones son aprobadas por diferentes laboratorios en los cuales se realizan pruebas de impacto muy estrictas. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero yo un casco certificado? Cuando uno en realidad de así nomás un casco común me protege. Bueno, la respuesta ante esto es no. ¿Saben por qué les digo que no? Porque bueno, pasan por distintos procesos, como les dije recientemente. Muchos motociclistas solo piensan en el casco como algo para evitar una infracción, sin importarles si el casco que llevan les salvará la vida o no. Por eso es mejor usar o comprarse un casco certificado. Ahora te voy a explicar cada certificación y decidí vos cuánto vale tu cabeza. Bueno, la normativa DOT. Bueno, como ya sabrán, o lo que no saben, las normativas DOT son todas las normativas estadounidenses. Por ejemplo, la encontramos en este casco AGB. Como acá tenemos en su parte trasera, que dice DOT. Próximamente estaremos mostrando otro casco con la normativa SR2205. Bueno. La normativa DOT está dirigida en proteger el 90% del tipo de impacto y favorece los cascos con características de mayor absorción a los impactos. Es la norma aprobada por el gobierno de los Estados Unidos y en Estados Unidos es la más popular. El fanatismo de esta normativa es por estudios que indican que absorbe la fuerza del impacto es más importante que resistir el impacto. Bueno, ustedes se preguntarán cuáles son las pruebas que se les realizan a los cascos bajo esta normativa, la DOT. Bien. Prueba número 1. El casco se deja caer sobre un yunque esférico desde una altura de 1,83 m. Segunda prueba. El casco se deja caer sobre un yunque plano desde una altura de 1,83 m. Tercer prueba, un objetivo puntiagudo se deja caer sobre el casco. Y por último, la cuarta prueba, se le aplica peso al sistema de retención, aproximadamente unos 136 kilos de fuerza por 2 minutos. Eso son todas las pruebas que se le hacen dentro del normativo 2. Para saber si los cascos son certificados o no y si las pasan las pruebas. Bueno, como no tengo cascos de muestras donde tengamos la normativa SNEL, no tengo, así que se las voy a estar debiendo, pero si tengo de la SR2205 que bueno, estaremos hablando dentro de unos minutos. La SNEL, otra normativa, la segunda normativa, es una organización independiente sin fines de lucro, establecida en 1957 y nombrada en 1956 por William Pitt Smith, un corredor de autos famoso que murió trágicamente en 1956 debido a una falla de su casco durante un accidente. Es la normativa vieja y favorece a los cascos con características de mayor resistencia a los impactos. La norma M2010 es la nueva norma y está dirigida más hacia la absorción de los impactos. La prueba SNEL M2005
permite un impacto de hasta 300 gramos, un impacto de 250 a 300 gramos resultaría en un daño crítico a la cabeza. La norma SNED es considerada muy estricta. La nueva norma M2010 se estableció para reemplazarla en el año 2013. Bueno, bien. ¿Cuáles son las pruebas de la norma SNED? Bien. Los cascos se dejan caer desde múltiples alturas, mucho mayor a la de las pruebas 2. Se realizan pruebas en la mentonera y todo en lo que es el casco, todo el interior y lo exterior, o sea, todo lo que es la calota del casco. El visor es probado disparándole un proyectil de plomo con un rifle de aire y se utilizan 5 yunques de diferentes formas. Bueno, ahora estamos pasando a la última normativa, la SR2205, que bueno, acá tenemos un claro ejemplo de lo que son los cascos LC2, por ejemplo, cumplen la normativa SR2205. Bueno, la norma SR2205 es la certificación internacional obligatoria en más de 50 países y desarrollada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. O sea, esta normativa viene de Europa y la implementan en casi la mayoría de los cascos. Es una de las más conocidas a nivel mundial porque, bueno, la usan muchos tipos de competidores de alta velocidad, como son los MotoGP, el motocross, el moto 2, por así nombrarles algunos ejemplos. Ven, acá es lo que le digo yo. Está aprobada para todos los eventos de competencia, Federación Internacional de Motociclismo, Fórmula USA y el MotoGP. Bien. Al igual que la 2, la norma SR2205 favorece a los cascos con mayor absorción a los impactos, permitiendo una máxima de 275 gramos. La mayoría de los yunques son planos o en forma de cuña dependiendo de la prueba. Es la norma de certificación más actual debido a su alto uso en las distintas clases de carreras de motociclismo de alta velocidad. La norma SR2205 tiene mucho en común con la norma DOT que con la norma SNED, es decir, un casco bajo la norma SR2205 tiene que cumplir con la norma DOT y viceversa. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan a los cascos? Bien. Son las más rigurosas y las más actuales de estas pruebas. Absorción a impactos dejando caer el casco sobre un yunque plano. Prueba de resistencia a la abrasión. Prueba de deslizamiento de la correa y hebilla. El material de la correa es probado por falla a la tensión sobre una fuerza de 300 kg de fuerza. La carcasa o calota se prueba bajo un peso cercano a 70 kg contra deformación. El visor se prueba como parte integral del casco. Y bueno, un consejo fuera del video que les doy va a ser que, bueno, recuerden siempre comprar un casco certificado que tenga este tipo de normativa, la SR2205, la SNED o la DOT, y asegúrense siempre de que sea de su talla, de cabeza, y que siempre lo lleven asegurado, siempre lo lleven abrochado. De nada les va a servir si no lo llevan abrochado o no lo llevan bien ajustado y no es de su talla, es como si no llevarían nada. Recuerden que, bueno, algunas estadísticas que les voy a dar, que dice que el casco reduce en un 40% el riesgo de muerte, como así también protege el cuello, protege el cerebro, los ojos, en algunas partes protege el cuello, obviamente depende del golpe, ¿no? Obviamente también, bueno, es muy importante, en videos anteriores creo que lo dije, mantener siempre una cierta distancia contra otros motociclistas o contra otros vehículos, respetar siempre los límites de velocidad y siempre, lo fundamental, llevar el equipamiento adecuado para la moto, ya sea campera de protecciones, pantalón con protecciones, las botas, guantes, rodillera, por así decirlo, todo el conjunto completo.
Y bueno, eso fue todo por hoy en este video. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, el hecho de que toqué las hojas es porque, bueno, es bastante información. Eran casi, miren, 3 hojas. Y bueno, lo tenía que leer. Así que bueno, esperemos que les guste este video. Y bueno, si les gusta el contenido, suscríbanse. Y bueno, no olviden de activar la campanita y respeten la cuarentena. Ah, les hago un adelanto. Voy a estar jugando al POG en modo dúo, modo ártico y en modo escuadra. Así que seguramente se vendrán videos nuevos jugando al POG. Nos vemos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.